Wendy Guevara, sí, Wendy Guevara se harta de Sergio Mayer. Pues bueno chicos, el día de hoy, como estamos viendo aquí en pantalla, se puede ver como claramente no es persona buena. Ya que Sergio Mayer, pues sí, la neta... Siempre está con lo mismo de que deberían de donar las cosas, de que deben de donar las cosas, de que deben de donar las cosas. Y al final de cuentas, pues son muchas circunstancias, muchas diferencias, muchas situaciones y opiniones en las cuales cada uno sale muy afectado. Y ustedes se preguntarán qué, cómo, cuándo, dónde. Está muy clara la situación. O sea, por ejemplo, Sergio, pues siempre está viendo, observando y guiando a cada uno de ellos. Pero o sea, también quiere que tenga la misma ideología de los más. Poncho ya ha dicho, a mí ya me tiene hasta la última greña con esta actitud. Pues que no va, porque a final de cuentas conmigo no tiene que ser así. Y es como les digo, cada quien piensa muy diferente, pero muy. Pero a partir de cierto punto también puede tener razón o no. Por eso el día de hoy, pues dice, güey, de ay, sí, ya que. Porque o sea, también no te le vas a poner a alegar a Sergio con el mismo punto. O sea, ¿para qué? Al final de cuentas, tenemos que ver qué va a pasar a partir de ahora. Son muchas circunstancias, son muchas referencias, son muchos momentos en los cuales cada uno de ellos empieza a surgir, empieza a revelarse y empieza a tener movimientos diferentes. Porque, o sea, chicos, ustedes creen que va a ser muy fácil también hacer lo que dice, obviamente, nada más y nada menos que Sergio. No es nada de fácil. Pero, pues también tiene una idea. Pero también no lo puedes obligar a compartir el punto que tiene ya sea Wendy, Poncho y Sergio a ellos dos. Es lo mismo. No se pueden compartir las mismas ideas porque no todos pensamos igual. Dime tú, ¿estás harto de Sergio? Suscríbete, comparte de like. Nos vemos, chao, chao.